Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital.com, la, la comunidad fotográfica en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos de la fotografía. Eh, ¿Qué tal estáis? Esto es un nuevo capítulo de fotógrafos que inspiran. Pues una sección dentro de Carrete Digital en la que estamos. Eh, Fran Nieto, Javier Alonso Torre. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Franes. Hola. Hola, muy buenas. Pues aquí, feliz de estar un día más con, hablando de fotografía. Que viene de fotografía y de fotógrafos. Porque en esta van sección. El, van, van el lote, la fotografía sin fotógrafo está complicada. Bueno, espérate, que empieza. Nos anima. <laughs> no, no vamos a debatir, no vamos a debatir. <laughs> lo que decía, que en esta sección, fotógrafos que inspiran, lo que hacemos es presentar uno de nosotros, expone el trabajo de un fotógrafo y los otros dos, pues, sin saber quién es, no ese fotógrafo que puede ser más, más conocido, menos conocido, más popular, menos popular, pues nosotros debatimos y damos nuestra opinión sobre el trabajo de ese, de ese fotógrafo, ¿no? De forma totalmente espontánea y personal. Eh, y el programa no se responsabiliza de las opiniones. Eh, es mío, por lo menos. Que aquí se, 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 se exponen, ¿no? Uh, y bueno, pues eh, en este caso lo que estamos haciendo es grabar una tongada de programas. Eh, los encuentros carreteros hemos fusionado los encuentros carreteros que es lo que hacemos una vez al mes con nuestros suscriptores de carrete digital ya sabéis eh, carrete una academia de fotografía en la que tenemos más de 50 cursos de m, distintas modalidades fotográficas eh, un curso nuevo cada mes soporte de profesores nuestro grupo privado de telegram y este encuentro carretero en el que cada mes pues nos sentamos aquí y debatimos de forma pues amigable cercana Uh, y, y bueno, pues nos sentamos con vosotros y, y, y hablamos un poco de fotografía. Y en este caso, pues eh, le tocaba el turno a Javi, Javier Alonso Torre, que nos va a presentar un fotógrafo, que no sabemos cuál es. Pues como podéis imaginar, <laughs> como suelo presentar, voy a irme a eh, un fotógrafo de naturaleza, un fotógrafo de paisaje. Y eso lo he pensado después de elegir el, el fotógrafo. Vuelve a ser un fotógrafo inglés. Eh, si hacemos recuento de lo que hemos hecho, yo creo que más de la mitad de los que presentaban sido fotógrafos ingleses. La verdad que me gusta mucho uh -huh. cómo fotografían eh, los paisajes y cómo a veces con luces no tan, tan fantásticas, tan épicas como puede haber en otras fotografías, consiguen plasmarnos eh, paisajes muy atractivos. Este fotógrafo utiliza tantos. Eh, cámaras de formato comple completo como de, de formato medio y, y creo que es bastante interesante su, su trabajo. Es más o menos conocido sobre todo en Inglaterra, pero en redes sociales no es el dios mundial. Se llama Anthony Spencer y tiene un trabajo eh, variadito, pero quería mostrar a alguien que fuese de, de paisaje de paisaje abierto aunque haga también paisaje cerrado vale me explico eh, a veces mostramos fotógrafos más eh, de más minimalistas más de detalles este la mayoría de su trabajo van a ser paisajes paisajes normales pero bueno eh, esto es un paisaje normal pero es un paisaje que está bastante trabajado en cuanto a composición y luego tiene un, un, un sujeto fotográfico brutal o sea tiene unas rocas ahí con unas texturas unas montañas nevadas al fondo O sea ese es de estos fotógrafos que además vamos a ir viendo que le gusta viajar un poquito y nos va a mostrar eh, paisajes increíbles pero aunque en sus fotografías eh, sí que hay fotografías sabéis lo que son fotografías Panini fotografías Panini sí no sabéis lo que son. Esto es una cosa que tenemos entre varios fotógrafos. Los panillos son los espera. cromos. Javi, espera. Es que Frank creo que está silenciado porque no... Estabas diciendo algo y no te hemos escuchado. Nada, no, no, nada. No, no, sigue, sigue. Ahora ya sabes perdón, contándolo. Perdón. Ya lo estaba contando él, pues ya está. No. La fotografía cromo es cuando llegas a un sitio hiper, hiper fotografiado y solo haces esa fotografía, el típico encuadre, tal, tal, tal. Anime, Entonces, claro, lo en este sitio, vamos a ver cómo, este, en este fotógrafo, vamos a ver cómo Spencer eh, va a sitios, va a Noruega, va a Lofoten, va a Islandia, eh, luego muchas obviamente en Inglaterra, pero no hace la típica foto. También la hace, ¿eh? pero, pero la gran mayoría de ellas eh, son son sin un lugar determinado, pero siempre consigue encontrar eh, algo eh, muy potente dentro de, de la imagen, ¿no? Algo que, que no es una, una playa sin más, ¿no? Aquí vemos este surquito que se ha hecho en la, en la arena y ya vemos como ni en la imagen anterior ni en esta necesita esas luces épicas. Obviamente tiene un cielo bonito, un cielo con textura, pero no hay nada eh, estrafalario en la imagen, ¿vale? Aquí ya tenemos una imagen con un, con un, más cerrada, por decirlo de alguna manera, una imagen con un tele y vemos cómo, cómo ha cogido ¿verdad? Eh, ese trocito de agua que hace de, de base, pero es una imagen muy limpita, muy cerradita, pero en la que eh, no necesitas más, no necesitamos mostrar todo, que es una de las cosas que yo creo que también es, es importante en el paisaje, que a veces eh, nos obsesionamos con el angular y con sacarlo todo. Y a veces un poquito, pues puede decir mucho, mucho más. ¿no? Y luego, obviamente, en paisaje eh, tenemos que estar en, en sitios muchas veces potentes, nos va a ayudar. Y luego, los, el momento, el momento de luz, ¿verdad? Esa brumita, esa, ese que no sé si es la propia ventisca en la nieve o es eh, esa bruma que se ve ahí, pues yo creo que le da un. Un plus a la, a la imagen. ¿no? Entonces, el, el fotógrafo de paisaje, sobre todo el fotógrafo de paisaje más, más de este tipo, más abierto, eh, siempre está un poco en esa dicotomía de eh, ¿soy buen fotógrafo o es que viajo mucho? No sé si me explico, ¿no? Y, y siempre estamos un poquito en eso. Pero cuando tú ves en un portfolio de alguien que combina esas fotos más abiertas, de decir, jo, qué envidia estar ahí pero va a ese sitio y es capaz de hacer o de fijarse en cosas más allá de, del gran paisaje, pues yo creo que es, que es interesante. Yo la verdad que cuando entro en el portfolio de una persona y solo veo grandísimos paisajes, eh, me aburre mucho. Pero cuando veo que tiene grandísimos paisajes y luego tiene cositas... Eh, en las que ya explora un poquito más, me saca detallitos, me saca como esa de los iceberg que hemos visto antes, un, un paisaje dentro del paisaje, pues digo, bueno, este hombre ya tiene más, más inquietudes que no el, el ir a un sitio y reflejar. ¿vale? Esta, por ejemplo, me la he puesto porque me llama mucho la atención, porque es una playa que yo visito todos los años cuando vamos a los y tengo prácticamente pues, este riachuelo, no se forma siempre igual pero es, es interesante en el que muchas veces eh, todos usamos parecidos patrones, ¿verdad? Al final, eh, si tú vas a este sitio y te encuentras esa curva, pues yo creo que lo lógico es emplearlo, ¿verdad? En esa, en esa composición. Entonces, pues bueno, estoy tirando una de cal y una de arena para que veáis que no todo es oro, no, no todo es tal. Eh, esta foto es muy buena, a mí me encanta. Pero que esta foto realmente, el, entre comillas, la podría hacer cualquiera que estuviese allí, ¿Vale? Entonces, muchas veces no hay que rasgarse las vestiduras cuando vemos fotógrafos de ciertos eh, fotógrafos, decir, oye, vale, pero es que yo no he podido ir ahí. Las que hay que rasgarse un poco las vestiduras es cuando ves esas otras fotos que no son paisajes, tan tan eso, y dices, joder, si yo hubiese estado ahí, habría sido capaz de fijarme en eso, habría sido capaz de ver. Ese, ese, detalle, ¿vale? Bueno, esto no lo encontramos en ningún sitio. Esto es en, en Namibia. Yo encontraba aquí fotos de varios fotógrafos, ¿vale? es una serie de casas que están abandonadas y han sido invadidas por el desierto, por la, por la arena. Y, bueno, te puedes encontrar cosas, cosas así. La verdad que me parece brutal, ¿vale? Esta también me parece muy bonita, siendo un paisaje grande, ¿eh? pero es una imagen así como con bastante misterio. Creo que en el paisaje, que a veces es todo como muy denotativo, el conseguir imprimir ese ambiente, esa sensación de, de, de misterio, creo que le da un toque especial a las, a las fotografías, ¿vale? Entonces, creo que es una búsqueda interesante para la gente para buscar eso, ¿no? Y, bueno, esta, obviamente, pues tenemos el sitio y encima, pues, eh, esta no es con dron, esta es con, con avioneta, pero ya veis, pues, claro. Todos no podemos hacer estas fotos, pero obviamente el, el conseguir captar con esa banda de pájaros pues también tiene su, su mérito. ¿Okay? Más fotografía para ponernos los dientes largos, pero el, el uso de la larga exposición, justo con el agua en movimiento, la lava, creo que los vapores, creo que está bastante, bastante interesante. Joder. ¿Mm? fotografías de dedicación. O sea, eh, yo me encanta eh, leer, bueno, tengo varios libros de, de Galen Rowell y, y él siempre decía que una de las grandes cosas que tiene que tener el fotógrafo de naturaleza es, bueno, decía el tamaño de la rata, ¿no? Es, o sea, hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí. O sea, yo solo he visto una vez una medio célula de, no, no de este tamaño, no así, eh, y no fui capaz de hacer esta foto. O sea, pero hay que estar ahí y luego hay que hay que hacerla ¿eh? y escaparse a tiempo y escaparse a tiempo eso es, eso es. para poder procesar la foto ¿Eh? pero bueno ya veis que altera eh, alterna fotografías grandes fotografías más pequeñitas más de detalles fotografías quizás más sutiles aquí con el pajarito escapando del, del encuadre la, la lluvia cayendo allí bueno creo que es un fotógrafo eh, de paisaje, o sea, no se puede definir de otra manera, pero con una variedad visual que es lo que yo cuando veo un fotografía así digo, leches, eh, de este tengo que aprender, de este tengo que, que coger algo. Aquí, ¿qué ha ocurrido? Está en una playa. En la que no es como antes que tenía un primer plano brutal, ese de las rocas, o ese en la arena. Pero, ¿qué ha hecho? Oye, está jugando con las texturas del agua y al final me ha hecho una composición con varias capas, ese color que ha conseguido sacar en el, en el bucle de la ola, que le da ese, ese toque. ¿no? Entonces, el conseguir tener este tipo de recursos, pues me parece, me parece brutal. Y bueno, he puesto esta, que mira, este es un lugar muy típico, tal, no sé qué, la ola, que va un montón de fotógrafos a hacer allí. Y suelen hacer esta foto con diferentes luces, con diferentes motivos, ¿no? Pero luego, ese mismo sitio, pues al final tiene muchas, muchas fotos. Y he querido utilizar este autor, pues para que la gente eh, no se quede solo con, solo con eso, solo con la foto de antes o esas fotos, sino que vean cómo se puede se puede explorar el paisaje de muchas de muchas maneras. No sé qué os qué os ha parecido aquí el, el compañero Anthony Spencer. A mí me ha gustado lo de la definición o sea, lo, de, lo del concepto de foto panini. ¿Todo <risa> <risa> me ha gustado, me ha gustado. Sí, sí. Que está muy bien, eh. Las fotos, hay, yo, hay fotos de, de cromo que las quiero tener. Yo veo un sitio y digo, yo quiero tener esta foto. Y cuando más potente, mejor. Pero, pero hay más vida más allá de todo eso, hay mm. más fotografía. Sí, sí, sobre todo a mí me gusta, lo, de todos los fotógrafos que traes, me gusta mucho cómo acaban sacando un buen resultado sobre un lienzo que no es tan favorable, ¿no? Porque ya vemos que, que, que el día tampoco es aquello de un solecito y cuatro nubes, o sea, son situaciones lumínicas. Complicadas, no, 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 son, no son fáciles de, de, de conseguir, ¿no? Y, y sobre todo, ¿cómo conseguir? Me, me ha llamado mucho la atención, sobre todo en la foto de esta que has subido de, de Namibia, en la que el desierto eh, inundaba la, 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 la casa aquella, ¿no? Uh -huh. eh, la, la combinación de colores, o sea, eh, es bonito, ¿no? Eh, de algo que, que es natural, o sea, no, no creo que se haya puesto a cambiar los colores para buscar unas, una. una eh, una sintonía ¿no? entre todos ellos, no sí. De... a ver, es una persona que sin, sin tener ediciones estrafalarias, <laughs> sí que edita muy bien para sacar el máximo provecho a los colores. Lo que pasa es que el resultado es muy natural, pero uh -huh. seguro que seguro que edita por por canales, por zonas para conseguir esa esa gama cromática perfecta. ¿vale? Pero que digo, me pero, refiero a que los colores estaban allí, no, sí, 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 no sí, los ha cambiado sí, luego. Sí. O sea, eso hay que verlo, ¿no? Es, es, sí, yo creo que sí, sí. lo importante de un fotógrafo no es con qué equipo lo ha hecho, ¿no? Al principio has dicho que hacía con medio formato, no sé qué. Yo creo que este, este fotógrafo si lo hiciera con otra cámara que no fuera medio formato, con una cámara más normal, también conseguiría los mismos resultados, ¿no? Igual no con tanta calidad, pero el resultado en sí, lo que es el concepto de la fotografía, seguro que sí, seguro que ¿no? sí, muy importante. Y, y, eso, y me ha hecho gracia lo que, lo que has dicho sobre, sobre bueno, las fotografías de paisaje que puede hacer cualquiera cuando llega allí. ¿no? Me ha recordado un poco a lo que hablábamos en el programa anterior de, de Brad Pitt y, y Angelina Jolie, no que bueno, yo tengo a Angelina Jolie delante y no sé si haría las mismas fotos que, que hizo Brad Pitt. ¿no? Sí. Eh, entonces yo creo que también tenemos que, que darle valor a esas fotografías que aunque las tengamos más vistas, también no dejan de ser difíciles de hacer. ¿no? Y, y creo que también tiene su mérito ¿no? las fotografías que nos han enseñado más abiertas, más, más angulares. Y, y aparte de eso, pues que me llama mucho la atención también eh, de todos los fotógrafos que, que nos traes, o de muchos de los fotógrafos que, que nos has traído, la, la, la abstracción, ¿no? eh, el buscar el detalle sobre un, eh, sobre un paisaje más... Más abierto, ¿no? Buscar ese detalle, saber, sí, buscar paisajes, la belleza Hay paisajes que, que al final... Sí. Eh, yo creo que en fotografía, en todo tipo de fotografía, no sé si Fran opina como yo, al final la, la geometría visual eh, es muy importante, ¿no? O sea, eh, al final en la naturaleza hay, hay puede haber caos, pero puede haber ciertos patrones y muchas veces el fotógrafo... Eh, los vamos buscando, ¿no? Por eso vamos buscando esas líneas, eso es tal, y yo creo que son un poco los que dan ese, por lo menos es lo que me gusta a mí de la fotografía, ¿no? Esa, no lo no voy a decir armonía como tal, pero sí que le da esa, esa sensación en la que todo está como en su sitio, ¿no? Como que necesitamos esos patrones para, para entender un poquito lo que si no sería un, un caos, ¿no? esto me recuerda un poco lo que estás comentando a la necesidad que tenemos en los jardines de que todo esté urbanizado ¿no? que haya un sitio, una carrerita, que las flores estén en su sitio, que sí. las camillas estén en su sitio que todo esté bien estructurado y cuando vamos a hacer fotos al monte normalmente nunca fotografiamos cosas de caos vas a un bosque, vas a un árbol que tenga aquello, que te coincida con lo uh -huh. otro pero el caos casi siempre estamos escapando de él y que la mayor parte de las ocasiones consideramos que un fotógrafo es bueno cuando es capaz de ordenar el caos y esto es, la verdad es que es muy complicado porque necesitas un cierto tiempo. Al principio es que te, te llama la atención todo y no eres capaz de, de estratificarlo. Y lo que busca la gente precisamente en una sociedad tan caótica como la que tenemos y, un, y una mente que está constantemente dándole vueltas a las cosas es tener algo sencillo que te, que te centre. Me llama mucho la atención este hombre porque casi no tiene estas situaciones de color tan... Tan molonas que vemos en la mayor parte de los mm. fotógrafos no. en los concursos donde hay una luz brutal. Y son condiciones de luz de las cuales normalmente rehuimos, excepto los que vivimos en el gran norte, que no. cuando viene una tormenta de estas ahí que, que, que salimos. Pero... Javi, ¿las puedes ir. Compartiendo? Sí, voy, a poner, voy a poner el perfil suyo en, en Instagram. Perdona, Fran, ¿eh? era, era simplemente sí, sí. para que sí. para voy a ir viendo poner así los... su perfil en Instagram. Mira, pongo otra vez sí. la, de, la del Iceberg. Esa la de ah, los sí, dos es, iceberg. ha sido preciosa, esa es preciosa. Esta, ¿Os pues dais cuenta que, que el hueco forma un corazón? Sí, yo más que un corazón me parece como que yo siempre la veo es un como un de... corazón... En dos aves que se están como abrazando y se están bueno, mirando. ¿no? y se ¿sabes? acercan. ¿no? Aquí pero cada sí, uno sí. va a ver lo que le da la sí, gana. Eso, <laughs> es eso, es eso. <laughs> claro, es lo bonito de <laughs> esto, pero es que en un segundo nivel de interpretación, un corazón claro. en el hielo con, con unos glaciares que se están disolviendo... Mmm, es que, es que tiene una interpretación muy potente y con esos tonos claros al final. Utiliza muchísimo las líneas también y, y, y casi no utiliza los tonos negros. El otro día veíamos a Brad Pitt que todo se iba a negro <laughs> y que le daba igual. Y aquí parece que le da miedo el negro. Tiene unos sí, ajustes sí, muy sí, delicados. Hallado. Hay algunas que, que escapan sí en escapa. un tono más bajo, pero tampoco. Pero fíjate, no es negro, fíjate detalles? en las montañas sí, sí, del sí, fondo. Sí. No es Justo negro. Aquí tal, no no es negro. Es y tú sabes eso. que eso tenía que ser negro, negro, negro. Sí, sí, sí. Tiene un tratamiento de las nubes que está hecho por zonas. Está, uh -huh. Las nubes están muy detalladas, las nubes no existen en ningún lado. Pero lo que decías tú, que es muy natural porque sí. últimamente yo veo algunas nubes que si las veo yo en la naturaleza es que escapo corriendo y me meto me bajo un topo si hace falta esta pero es muy bonita es muy bonita todas sí. esas líneas es una y mira los negros tampoco son negros no no no, no, no hay... utiliza muchísimo las diagonales también que son para mí las líneas diagonales y las líneas así, así sinuosas para mí son la madre de la composición cuando encuentres una línea tienes que seguirla y, y luego hay situaciones concretas de luz que son brutales que se dan muy poquitas veces en la vida sí. Aunque estés buscándolas, porque los cazadores estos de, de, de tornados es que a veces se pasan semanas y se ponen muy lejos. Entonces, aquí la supercélula esa con rayos es que es brutal. Sí que tenemos algún color Inchi, pero tampoco es el protagonista de la foto. O sea, está ahí, obviamente le da un valor cromático que contrarresta ahí con el, con el turquesa de, del Geyser, pero, pero no, es, no es el gran protagonista. Pero eso es un poco, casi todos los fotógrafos ingleses... El, lo de los colorinchis en el cielo... No, no sé, no... Hay que aprovechar También... lo que tienes. Eso Mira, es. me recuerda un poco los, las pinturas de Turner, ¿no? Uh -huh. con, la, con la erupción del Krakatoa, creo recordar, igual me equivoco, que se puso todo de unos colores súper saturados, es decir unas tormentas impresionantes y ahí estaba el pintando y jugándose la vida para pintar. Y, y aquí, claro, es que es la luz que tienen, una luz que, que es súper tenue, súper apagada, y es la luz del, del norte. Cuando vienen aquí les sorprende la luz del Mediterráneo, claro, para ellos es súper desconocida, y nosotros cuando vamos al norte, a veces escapamos, estamos buscando esa luz lateral de, de amanecer o de puesta de sol, y a veces es que la foto es que hay que aprovechar lo que tienes, y si lo que tienes son días nublados, pues sácale el sí. máximo partido si sí, este sí tiene algo de color, pero bueno, ya veis que que tiene un, unas cuantas imágenes así a entretenerse viéndolas. Pues se dice que lo que se nota es una gran planificación también. Claro, este tipo de Sí, fotografía. a ver, este, hemos visto Hawái, Kansas, el Lofoten, eh, Groenlandia. Bueno, pues sí. Está viajado, está viajado. Sí, un poco, es, es, gente, esto es Willy Fogg, que digo yo. Pero bueno, luego hay que ir allí y sacarse cositas de estas, ¿no? Sí, y sacar el sí, sí. partido. Y pasar frío también allí. pasar calor. Sí, eso es. Que eso las es fotos es. no tiras la cámara y se hacen solas. Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, era lo que decíamos, por ejemplo, la fotografía de, de retrato tiene que haber esa, eh, ese aprendizaje de, de compartir, de, de que la persona se sienta confortable. Y el, el fotógrafo de paisaje, al final tienes que, tienes que llegar a entender un poquito los, los paisajes eh, y, y qué te puede ofrecer cada tipo de paisaje y cada tipo de situación de clima, ¿no? O sea, esos días grises que parece que no pueden aportar nada, pues ya hemos visto cómo se le puede sacar partido, ¿no? Entonces, no. Se pueden, se pueden hacer cositas. Preguntan aquí en el, en el chat que si es sí, moderno, si sí es, es, moderno. Es, es actual, es actual. Actualísimo. Sí, 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 es de, es de ahora, vamos. No sé exactamente, pero tendrá, tendrá mi edad, ¿eh? O así, no sé. Sí, sí. No, ya, hombre, ya sé, por el estilo fotográfico también es un. Sí. Ya se ve que es más o menos actual, sí, sí, sí. Uh -huh. Eso sí. Muy bien, chicos. Oye, pues eh, me ha encantado. Javi, como yo, todos los que traes. La verdad yo tengo es que una duda mucho. Dime. Uh -huh. Y me gustaría resolverla porque llevo con ella un montón de tiempo. Uy. Vamos a ver. Uy, uy. Si, si el formato completo son 24 por 36 milímetros, que es el formato completo de la película de vídeo, ¿no? porque el formato medio es de 60 por 60. ¿Formato medio o medio formato, Frank? <laughs> Ah, bueno, ya sí. <laughs> No tiene sentido. <laughs> claro. Claro, y las cámaras de placa, que entonces, ¿eso qué es? <laughs> Qué curioso, ¿eh? es, que es curioso. Y a mí nadie me, lo, me ha explicado dónde. dónde... La, la nomenclatura en fotografía es, el, es una locura. Es, ¿no? El que lo diseñó, la nomenclatura se quedó descansado y, y con los numeritos, según iba sacando los Kodak: 135, 120, 220. Pero esto eso, de formato eh. medio y formato completo, sé que es curioso que al final el formato medio es mucho más grande que el formato completo. El completo ¿no? Y eso que es medio, claro. Ah, no, eh. Sí, sí es que, oye, que la gente que nos esté viendo si sabe la respuesta, oh, oye, también se aceptan y que, y interpretaciones que, formato, que cada uno entienda, ¿eh? El que formato de los la, comentarios. El formato de la película de, 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 de las películas de cine es que es APS, es medio formato en realidad. Pero era formato completo. No tiene sentido ninguno. Estamos locos, estamos locos, ¿no? lo entiende no sí. nadie. Sí, 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 desde luego, no, esto, esto no va a acabar bien, perdón, esto no va a acabar bien. La PS era el, el formato de cine de toda la vida, 18 por, como llevaba, el, la película la, la ponía en horizontal, pues quedaba la mitad, después aprovecharon el doble para hacer el 24 por 36, la película de toda la vida de Leica, y, y eso, formato completo, pero si, si el otro ya era completo, que era el del cine, y luego sacaron, bueno, sacaron, no, mucho antes ya existía el medio formato, y, y mucho antes existían cámaras que tenían 24 por 36 centímetros, que eran cámaras de placa. Y, y, y a ver, estamos locos, estamos muy locos. Esto es una parte que, que estamos perdiendo. No, no, puede sí. Ser, sí, sí, sí. ¿No puede ser a lo mejor una, una traducción de estas que se hacen al, al libre albedrío de algún concepto inglés? Yo no soy capaz de desenvolver este, este Galimatías. Si alguien se lo sabe, yo le agradecería, porque mira que lo, lo he buscado en libros y un montón de sitios, pero esto de los, de los tamaños, del nombre de los tamaños, no tiene ningún sentido. Bueno, pues nada, si alguien lo sabe, pues que nos lo diga, oye. Que por mira, favor, Fran, dejarán, que, de, dejarán que. Permitirán que Fran pueda dormir por la noche tranquilamente. Algún día, porque llevo 20 okay, años sin dormir por culpa de esto. <laughs> Chicos, muchas gracias por, por, otro, por otro programa más. Uh, y nada, nos vemos el, el mes que viene con otro. Muy bien, nos vemos. Venga, Hasta chicos. luego. Un abrazo. Y a todos los que estáis aquí, aquí en el directo y los que nos estáis viendo, pues muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, si tenéis la respuesta... A la duda de Fran, por favor, os lo pedimos encarecidamente, en sí. los comentarios y así Fran podrá dormir por fin. Y si no, si tenéis cualquier otra pregunta, cualquier otra duda, lo que sea, también os invito a que lo dejéis en la caja de, lo, de los comentarios, como así si queréis también un like y suscribiros al canal si aún no lo estáis, dar a la campanilla para que YouTube os avise del nuevo contenido que vayamos subiendo. Y si queréis estar aquí eh, en, el próximo, eh, en la próxima grabación que hagamos de, de los eh, nuevos capítulos de Fotógrafos que inspiran pues ya sabéis, carretedigital.com os apuntáis ahí y además de eso podéis eh, seguirnos en la academia, podéis aprender fotografía en nuestra academia por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año. Así que nos vemos el mes que viene, un saludo y que paséis un buen mes y hagáis muchas y buenas fotos. Hasta luego.